Muy buenos días, gente. Aquí estamos con otro capítulo más de Dragon Ball Z Tako Seiyen. Segundo. Joder, la garganta. Nada, vamos a darle. Nos habíamos quedado en... Creo que lo había grabado en esta parte de aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Por si no podía regresar, un segundo. Joder, los cables. Ahí. Vamos para arriba. A partir de aquí ya no habrá marcha atrás. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? No queda otra. Lo ha logrado, Goku ya está aquí. Rápido, Kami. Ahí está, al final de la vía serpiente. Ha llegado al otro lado, qué rápido. Kami. Deprisa, agárrate. Bien. Qué hacha es Goku. Ha logrado volver de casa de Kaito. Bueno, allá voy. Me he entrenado y estoy listo para lo que sea. Contamos contigo, Goku. Buena suerte. Gohan, todos, aguantad. Ahí viene, está muy cansado. ¡Eh! Corin. Toma, semilla Zenzu. Cógelas. Gracias, me vienen de perlas. No nos decepciones, Goku. Me tomaré una hora. Me tomará una hora. Bien, ya estoy al 100%. Nube voladora. Me alegro de verte, nube voladora, vamos. Hay mucho ki concentrado en un mismo sitio, por allí. Allá voy. Vas en la nube porque... Para así no agotar fuerzas volando, ¿no? Han pasado 3 horas. Qué pérdida de tiempo. Ese cobarde de Kakarot no ha aparecido. Mi padre no es un cobarde. Qué faena. ¿Por qué no está aquí ya? A ver. Es hora de repartir leña. Lástima que no podamos sacudirle también a Kakarot. Parece que pronto estaré muerto. Esto es como una misión suicida. Solo hay una posibilidad de vencer a este tipo. Y eso solo si sale bien el plan. Krillin, haz todo lo que puedas para llamar su atención. Luego aprovecharé para agarrarle la cola. Es el punto débil de los Saiyans. Ah, claro. Con eso sus poderes se reducirán y quedarán indefenso. En ese momento, Gohan, atácale con todas tus fuerzas, ¿entendido? Entendido. Esta vez no huiré. Más te vale. Recuerda, el destino de la Tierra está en tus manos. Vaya, qué bien, Piccolo. Empieza a tener esperanzas. Puede que tengamos una posibilidad. Gohan, ten fe en ti mismo. Si te esfuerzas, tu poder puede superar al mío. Bien, vamos allá. Granada ligera, disco destructor, más 5. Por ahora con esto, o sea, que es con este nivel no me está costando demasiado. Es cierto que tampoco es que sea demasiado fácil, ¿vale? Con Goku no creo que tenga problemas, aunque eso sí, claro está, me tendrán que dejar equiparme pues los anillos, ¿no? Espero, me quita 500 del golpe. Así que si me puede soltar un ataque especial de estos, uno mágico, puede llegar a quitarme bastante más. ¿Cómo? ¿Ese ki? Se aproxima a alguien con una tremenda fuerza aquí. Tienes razón, es enorme. Pero creo que me resulta familiar.
Je, basta de tonterías. Es Goku, tiene que ser él. Papá viene a ayudarnos. Vegeta, ¿lo dice en serio? Jeje, ¿de verdad viene Kakarot? No sé si es Kakarot o no, pero llegará en 4 minutos. Sea quien sea, su nivel de poder es de unos 5000. ¿5000? Nappa, mátalos. ¿Y las bolas dragón? Olvídate, tengo una idea. Podemos ir al planeta Namek, hogar de los namekianos. Seguro que hay bolas aún más poderosas en ese planeta. Si Kakarot ha resucitado, eso significa que la leyenda de esas bolas es cierta. Huya, señor Piccolo. Yo le retendré hasta que llegue mi padre. Si usted muere, Kami morirá también. Y entonces ya no habrá más bolas dragón. Je, no seas tonto. Sabes que no puedes hacerle frente. ¿Tú, retenerme a mí? Estúpido niñato, no me hagas reír. Tío, cuidado con lo que dice, cuidado con lo que dice, chaval. Porque ahora ya tengo esto. Y si no te mueres antes, lo voy a ver. Bueno. Pues no ha quitado mucho ese poder del niño. Bueno, también es cierto que lo tengo a nivel 1, ¿no? Toda la calva, Krill. Este es tu fin, chaval. ¡Muere! Señor Piccolo. Gohan, huye. Gohan. ¿Eh? Señor Piccolo, ¿por qué me ha salvado? Te he dicho que huyas, deprisa, sal de aquí. No se muera, señor Piccolo, mi padre llegará aquí pronto. Por favor, no se muera. Qué idiota. No quería matarlo tan rápido. En fin, iba a hacerlo tarde o temprano. Uno de los kids desaparece, alguien se está muriendo. Parece que ha llegado mi hora. Goku no habrá llegado a tiempo. Sin embargo, Piccolo logró superarme incluso a mí al final. Lo ha hecho muy bien. Qué patético. Mi última acción como rey demonio Piccolo ha sido proteger a un niño. Vaya chiste. Es culpa de Goku. Su debilidad se me ha contagiado a través de ti. Gohan, tú eres el único que me ha hablado con afecto. Los meses que pasamos justo juntos me gustaron. No te mueras, Gohan. El ki ha desaparecido. El resto depende de ti, señor Popó. ¿Kami? El niño se ha cabreado. El hijo de Goku, su ki es enorme. Nivel de poder 2800. Sabía que podía controlar su poder. 2800. Joder, ahora tengo que enfrentarme a este bestia yo y Krillin solos. Mejor me subo el Rangeki y el Frenesí, porque esto me da mucho más barra de furia y los otros poderes quitan más. No me voy a arriesgar. Ahí está.
Que es lo que quita Piccolo, ¿sabéis? De un ataque, 1300. Cuidado, ¿eh? No está mal para un enano. Je, me has entumecido el brazo. Su nivel de poder ha vuelto a bajar. Parece que ha usado toda su energía. Son demasiado fuertes, demasiado. Lo siento, señor Piccolo, no he podido vengarlo. No me queda energía ni para huir. Estamos apañados. Jaja. Estoy deseando ver la cara de Kakarot cuando vea a su hijo hecho papilla. La nube voladora. ¿Cómo? ¿Qué es esa cosa? ¿Gokoku? Por fin aparece. Goku, te estábamos esperando. Papá. ¿A qué has venido, Kakarot? No pensarás que puedes vencernos. Piccolo. Piccolo murió al protegerme. ¿Te molesta que tus estúpidos amigos estén todos muertos? No te entristezcas. Pronto te unirás a ellos. Vaya desperdicio de resurrección. Su nivel de poder aumenta. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Quieres morir ya? ¿Es eso? Pasa de ti. Te voy a dar la bienvenida. ¿Eh? Gohan, ven aquí. ¿Cómo? Es rápido. Siento llegar tarde. Lo habéis hecho muy bien. Repartíos esto. ¿Semillas Zenitsu? ¿Le quedaban a Corin? Esta es la última. En ese caso, cómetela tú, Goku. Ya me he tomado una. Pues guárdala por si acaso. No podemos ayudarte aunque nos la comamos. Tranquilo, Krillin. Si no la quieres, la tiro. Bueno, gracias, Goku. Tú también, Gohan. Vale. Krillin, has mejorado mucho. Lo noto en tu ki. Eso creía yo, pero no ha servido de nada. No he podido hacerles frente. Son demasiado fuertes. Han matado a todos ante nuestros ojos. Gohan, tú también has mejorado. Has debido de entrenarte mucho. Sí, gracias, el señor Piccolo, pero no he podido hacer nada. Piccolo está muerto, eso significa que las bolas dragón han desaparecido y no podemos resucitar a nadie. Ya no podemos resucitar a nadie. Malditos Saiyans, vamos a darles una lección entre los tres. Ahora que Goku está aquí, igual podemos derrotar a uno. Has entrenado con un tipo muy fuerte llamado Kaito, ¿verdad?
Sí, pero dejadme luchar solo. Vosotros apartaos y no participéis en el combate. ¿Vas a combatir tú solo? Ni siquiera tú puedes hacerlo solo. Estos tipos son mucho más fuertes de lo que te imaginas. Tienes razón, papá. Hagamos lo que dice Gohan. Goku sabe lo que hace. Pero... no te preocupes, vamos. ¿Papá? Nunca había visto a Goku tan enfadado. Mejor quitarse de en medio. Vale, aquí podemos equiparnos. A ver. Este. Y quizás más que ataque, defensa, ¿no? Sí, porque ataque tengo más. Defensa mismo. Y cómo estás tú de... Oh, déjalo. Vamos a guardar. Vale, vamos a darnos de hostias. Lo siento, Goku, eres el único que en quien podemos confiar. ¿Estás decidido? Sí. Listo, chico. Aquí viene esa cara, no me gusta esa mirada. ¿Tantas ganas tienes de morir? Vais a lamentar lo que habéis hecho. Nivel de poder 7000, 8000, no puede ser. Vegeta, ¿cuál es el nivel de poder de Kakarot? Más de 9000. 9000 no puede ser, será un error del explorador. Tranquilo, no voy a usar el Kaioken contigo. ¿Kaioken? No puede ser más fuerte que yo. ¿Que no puedo? Ahora veremos si puedo o no puedo. Quizás está más rápida así, ¿no? Y también espero. Uf, ya verás. Ah, maldito. Eres perro ladrón, pero poco mordedor, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo ha hecho eso? Esto es muy extraño, su nivel de poder es muy superior al que tenía cuando luchó contra Raditz. Así que me tomas por un fanfarrón. Sí, lo sé, por tu último ataque. Jeje, ¿te crees que me has calado? Me gustaría saber cómo has conseguido eso. Pues... no voy a usar el Kaioken contigo. Ese crítico está dolido, ¿eh? Está por chaos. Pues si van a ser así, muy jodido, porque si eso no gasto de estos. Está por Yancha. Gasto de este mejor. Esta es por Tenshinhan. Y esta por Piccolo. ¿Cómo ha podido? Esto es imposible. Impresionante, eres muy resistente. Soy un guerrero de élite, no dejaré que me tome el pelo
un guerrerucho de clase inferior. Vaya, Goku es increíble, a lo mejor gana. Sí. Nappa, idiota, cálmate. No puedes ganar si no mantienes la calma. Tranquilízate. Tienes razón, gracias Vegeta. Me has abierto los ojos. Si serás necio, a este paso pronto me tocará luchar a mí. Admito que he perdido el control un momento. Pero ahora va a empezar lo bueno. ¿Estás listo, Kakarot? Por fin, es lo que estaba esperando. Jeje, ¿te crees muy duro? No es que lo piense, sabe que lo es. Tío, ¿para ti cuántas veces te tengo que partir la cara, tío? Espero que esta ya sí sea la última, ¿eh? Vaya, sí que he mejorado. Jeje. ¿Dices que has mejorado? Te voy a cerrar la boca, la bocaza definitivamente. Es tu fin. Y encima puedo usar otro Kaioken, ¿o qué cojones? No, vamos a hacer una combinación. ¡Joder, Virgen Santa! Lo que quita con el Kaioken, el notas, tío. Bueno, ya que estoy, igual aguanto. Porque cuando haces esto, no te puedes mover. Pero como tengo el callo... Ah, vale, ahí está el problema. Hostia, hostia, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh, Nappa? Tiene sus inconvenientes. Habría que usar el Kaioken a la vez. Es Kaioken y después... Ostras, pero me consume toda la... tu hermana, tío. Ni me había percatado del mana. A ver. Buah, tengo bastantes. Cura todo el ki a un aliado. No te voy a usar la bomba de energía. Te voy a usar hostia básica. Antes de que me quede mareado, ¿sabes? Ahora la ha quitado mucho más que antes. Que son tres ataques lo que me hace, ¿eh? A costa de... del Kaioken. Sí quita mucho, pero... quizás son ataques para estar en grupo, ¿no? Tío, ¿no te cansas de usar siempre la misma? ¿Quieres magia? Pues toma, Kamehameha. Se pega fuerte el cabrón, ¿eh? Basta, no tienes lo que hace falta para acabar con él. Yo me ocuparé de esto. Qué patético. Jamás pensé que tendría que rebajarme a luchar contra ti, Kakarot. Ya se lo toma en serio. Ya se lo toma en serio. Incluso ese gigantón le tiene miedo. No puede ser tan fuerte. ¿Por qué tiene Vegeta que intervenir? Tengo que cumplir órdenes. Así que dejaré el resto a Vegeta. Pero no creas que voy a irme sin zanjar las cosas. Oh no, tengo que salvarlos. Como me hayas gastado mana, te voy a dar así de lado. No creo que ese pueda luchar más. Vete de la tierra y llévatelo contigo.
Vegeta, ayúdame. Gracias, Vegeta. No te molestes en darme las gracias. Ah, ¿por qué? ¡Vegeta, Vegeta! Eres un Saiyan inútil, no me sirves de nada, muere. Es un monstruo. Guardar los progresos. Sí. ¿Por qué solo tiene dos espacios para guardar? Esto es jodido, ¿eh? Batallas infinitas. Se libera un poder explosivo. Nos ha quedado un capítulo más, ¿sabes? ¡Qué monstruo! Ha matado a su propio aliado. Volver los dos a Kame House, ahora mismo. ¿Eh? Tienes razón. Gohan, ya lo has oído, vámonos de aquí. ¿Qué? Pero... ese Saiyan es demasiado fuerte. Ya no somos útiles aquí. Lo único que haríamos sería estorbar a Goku. Lo siento, es mucho más fuerte de lo que pensé. Está bien, lo entiendo. Oye, Goku, ¿por qué no os vais a seguir luchando a otro sitio más alejado? ¿Eh? Para devolver la vida a nuestros amigos, sus cuerpos deben estar intactos. ¿Qué quieres decir con devolverles a la vida? Piccolo y Kami están muertos, las bolas de dragón ya no existen. Ya no hay forma de resucitarlos. No puede ser. Krillin, aún hay esperanza. ¿Cómo? Luego te lo explico. Antes hay que eliminar a esos monstruos. A ese monstruo. A ver si se puede. Tengo que vencerlo, cueste lo que cueste. Ah, vale, que me puedo mover. Acabo de grabar, así que... si seguimos adelante ya no habrá marcha atrás. ¿Estás listo? No. Quiero mirar una cosa. Por ti mismo. A ver, ¿dónde está el radar? Radar de dragón. A ver si puedo encontrar las bolas de dragón. Hola, soy yo. ¿Qué tal os va? Espero que lo llevéis bien. Escuchad, creo que el señor Popó quiere hablar con todos vosotros. Id a verlo en cuanto podáis, ¿de acuerdo? Nos vemos. ¿Eh, señor Popó? ¿Y qué querrá ahora? En fin, tendré que ir a hacerle una visita. Vale. He hecho bien salir. Hola, me alegro de veros. Señor Popó, lo siento, no he podido salvar a Piccolo. Ya lo sé. Pero el destino de Kami era morir. Él sabía que era lo mejor. Pero el bien ha arraigado en el corazón de Piccolo. Kami estaba satisfecho. Pero ¿cómo voy a coger las bolas si ha muerto Kami? ¿No deberían desistir? ¿Qué estoy diciendo yo? Tonterías. ¿Qué pasa? Estáis todos muy tristes. Claro que estamos tristes. Kami ha muerto. Es que no le da pena, señor Popó. Kami me ha enseñado mucho. Y no querría que me deprimiera. Vosotros también. Deberíais seguir adelante. Señor Popó. Pero bueno, os he hecho venir para algo. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata, señor Popó? Las bolas de dragón desaparecieron junto a Kami. Pero yo lo observé mientras las fabricaba. Por eso he intentado imitar su trabajo y hacer otras. Pero no son tan poderosas como las de Kami. Solo pueden conceder un deseo limitado. ¿Quiere decir que hay nuevas bolas dragón? Son distintas a las que hizo Kami. A decir verdad, ni siquiera son verdaderas bolas dragón. Pero podrían valer. De verdad, buen trabajo, señor Popó. El radar de dragón debería mostrar su paradero. Ir a reunir las trodas podría resultaros de utilidad. Muy bien, en marcha.
Gracias, Mr. Popó. Bueno, el anime le llamaba Mr. Popó. Una cosa más. Baba me ha dicho que quería veros. Baba, ¿para qué? No lo sé. Id a verla si queréis averiguarlo. Supongo que es para que para traer a nuestros amigos de vuelta, ¿no? Pero como ahora tengo a Krilin equipado, vamos a ponerle a Krilin su lo que le corresponde, que es este y este. Y al chupacojan este, el de 2 y el de 5. Por el momento. Es que una cosa de las que ahora ya estoy un poquito más convencido de lo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo mejor, que lo estoy haciendo bien, es que no me acordaba si para poder adquirir las bolas de dragón era después de acabar el juego o antes de acabar el juego. Lo que no sabía es en qué punto. ¿Veis? Ahora sí que me aparecen las bolas de dragón, ¿veis? Y esto sirve para pedir algún deseo, que no sé qué será, pero bueno, vamos a ir a hablar. ¿Y esto qué es? Al retrete del demonio. Palacio de Baba. Así que el capítulo final, el enfrentamiento final con Vegeta tendrá que esperar un poco, porque así también aprovecharé y subiré de nivel. Puedo traer a los muertos del más allá durante un breve periodo de tiempo. ¿A qué quieres resucitar? A Piccolo. Muy bien. Sin mí no tienes nada que hacer. Supongo que podría ayudaros durante un rato. Piccolo se ha unido al equipo. Puedo traer a los muertos del más allá en un breve periodo de tiempo. ¿A quién quieres traer? Resucitar. Salir. Ya, o sea, Piccolo ya lo tengo. Pero bueno. Era solo para eso. Así que ya tengo a Piccolo, ¿no? Pero como Piccolo está muerto, no me sirve de mucho, que digamos. Vale, entonces ahí se queda. Vamos a ir a por la primera bola dragón. Debería de cortar ya aquí, pero si no recuerdo mal, la torre muscle no era demasiado complicada. Si no recuerdo mal. Coño, selecciónala, chico. Ahí. Y no creo que ahora me dé demasiados problemas, ¿sabéis? Vamos simplemente así. Bueno. Luego ya me iré a levear. Y dependiendo de del tiempo que me tire. Con los rayitos del demonio, dependiendo el deseo que se me conceda, ¿no? Pues le vearé como un loco, y si hace falta, pues me tiraré dos días sin grabar ni un let's play de este juego para levear, y estaré leveando constantemente para subirlo a lo máximo que pueda. Esto era con Kamehame, así que yo creo que Krilin ya con lo mata. Pero no me gusta que Krilin esté arriba. Voy a cambiar eso. Y también aprovecharé para comprar cosillas. Supongo que algo encontraremos por aquí, ¿no? Y pues tampoco sabría decir si ponerme a recorrer las demás pantallas, o sea, todas las pantallas que tiene el juego, todas, sin excepción. Porque si recordáis, había cosas que todavía no podía romper, ¿vale? Por falta de ki. Ahora como ya lo tengo al máximo, pues
Pues yo creo que... Joder, pero sí que aguanta el bicho este, ¿eh? Pues igual no encuentro nada decente, pero ¿quién te dice? Igual sí que hay algo que dices, hostias, pues... por cierto, los PAs de los demás, claro, sé que como Nappa no te da nada de PAs porque lo matas y salta de escena, no es como si lo hubieses ganado. Ah, coño. ¿Qué cojones, tío? Ah, está aquí. Vale, y ya está. Anda tú. Collar recuperación. Semilla de ki. Fijaos, ¿veis? Total, solo puedo llevar dos collares, ¿no? Pero si te puedes llevar los mejores collares del juego, pues tampoco estaría mal, ¿no? La mejor olla. ¿Qué? Olla. Mejora un poco la técnica sellado del mal de Tenshin Han. En espera sin poción de efecto. Mejora bastante la técnica sellado. Sellar el mal de Tenshin Han. En espera 100% efectivo. Esto supongo que será pues para... No sé. Quizás para conseguir algún objeto... Quizás, no tengo ni idea, ¿sabéis? La máquina gigantesca sigue girando, aunque el que la manejaba ya no está. Nada, a ver aquí. Hay varias botellas de vino y aperitivos dispuestos sobre la mesa. Demon Lobo Grulla. Vale, hemos conseguido otro que no habíamos conseguido. Y ya está. Pues ahora nos vamos a largar de aquí. Grabamos, dejamos esta parte de aquí. Y a reunir todas las bolas dragón, chicos. Hasta que no tenga reunidas todas las bolas de dragón, seguiré grabando, no iré a farmear nivel. Porque como... Por lo menos el nivel de dificultad de esta zona no ha aumentado, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, pues, cogeré y haré eso. Iré a levear después de coger las bolas de dragón. Y ahí es cuando ya no grabaré el farmeo, simplemente grabaré eso. Cuando cojo las bolas de dragón. Coño, pero Goku. Una ya la tenemos. Sé que total es que Goku empieza al principio, entonces por eso prefiero tenerlo arriba, porque así los ataques los empieza al principio él. Y ya llevo 38 minutos. Y también quiero asegurarme la victoria contra Vegeta, ¿sabéis? O sea, fuera de bromas. O sea, tampoco es que haya matado a Nappa con suma facilidad, ¿vale? Yo creo que con esto ya bastará. Que no le ha dado justo nada a este de aquí abajo, ¿sabéis? Quizás con este sí. Si no mata a los tres, ya los mata ahora. El crío, con esto. Y así aprovecho y también intento sacar pues las habilidades y a ver si consigo sacar también al enemigo oculto. Este juego tiene un enemigo oculto. Y antes de ir a por Vegeta, pues intentamos matar a ese enemigo oculto. Viene siendo lo que es un arma, ¿sabéis? No sé ni para qué hago tonterías y con esto mato más rápido. El éter artema del Final Fantasy 8, pues yo que sé, los armas rubí esmeralda del
Final Fantasy VII y cosas así, ¿sabéis? Bichos que no influyen en la historia en sí, pero que... Vale, puede ser ahora. Pero que son del reto que te depara el juego, o sea... Si tú matas realmente... Lo esencial es dejar esos bichos y te por el jefe final y luego pues... como he hecho yo, tener una partida grabada en otra parte y a raíz de eso pues... Decides ir a por el enemigo más fuerte una vez que te has pasado el final, ¿vale? Porque realmente el enemigo más fuerte del juego no... O sea, supera con creces al enemigo final, ¿vale? Así que... Sería como decir, bueno, si has conseguido matar a ese enemigo... ¿Qué te va a deparar el jefe final del juego, no? Mucha dificultad no te va a dar si eres capaz de matar a ese bicho gigantesco que es el más fuerte del juego. Pero bueno, lo vamos a hacer así, en ese periodo así, ya que creo que es para no estar sacando un extra, sino que ya lo grabo el extra antes de finalizar el juego. Y nada, no me enrollo mucho más porque ya nos estamos pasando del tiempo. Lo mismo que os digo siempre, chicos, muchas gracias por seguir nuestros vídeos. Cada vez somos más gente, ya somos 140 cuando estoy grabando este vídeo. De cuando empezamos, ya sé que llevamos 2 años aquí, pero vamos, tampoco... Ya os digo, tampoco hemos hecho ahí nada de publicidad, nada, y el canal para mí va creciendo bastante bien. Y estoy muy agradecido por eso. Y nada, que si os ha gustado, comentar, compartir, suscribiros y nos vemos en un próximo capítulo, ¿vale? ¡Chao, chao!